Tengo de pollo, puerco, queso. Después de vender tamales en la clandestinidad durante 25 años en las calles de Los Ángeles, Patricia Zaragoza recibió un carrito para venderlos de mole, pollo y elote, bien calientitos y con todos los permisos. Ha sido muy duro estar batallando con la policía, con la ciudad y con la misma gente, porque hay mucha gente muy racista. El más rico que tengo es este de mole. Patricia, de vender tamales, ha logrado llevar a su hijo mayor a la universidad. Además, mantiene a otros 4 niños ya adolescentes. Para sacar a mis hijos adelante. ¿Es la mayor satisfacción? Sí. Y verlos triunfar más que nada. Entre los primeros vendedores de tamales que obtuvieron sus carritos donados está Patricia. Dice que es el regalo más grande en su vida. Más que nada el recuerdo que viví anteriormente. Eso. Pero he salido adelante. Los nuevos carritos de los ambulantes de Los Ángeles trabajan a base de gas propano. Son seguros. Están inspirados en un auto clásico de 1950. Y su creador es el ingeniero Richard Gómez. Y lo único que permitía era vender tamales y hot dogs. Entonces, por eso es de que yo me enfoqué en esas dos cosas para diseñar un carrito para que vendiera dentro de lo que se permitía. Varios vendedores ambulantes que han sido víctimas de agresiones en las calles, como Juan Jesús, han recibido un carrito gratis de Revolution Cards. Yo pensé que me quería comprar tamales y me le acerqué y ya empezó a decirme cosas racistas. Está caliente. Los tamales de Patty ya son famosos en Culver City. Con un atolito caliente, se antojan. Son muy deliciosos. Son de los mejores que he comido en este país de mexicanos. Ahora voy a estar más tranquila, voy a estar más segura. Tamales Patty es una de las vendedoras que empieza a estar regulares en las calles. Es gente trabajadora que con un carrito y un permiso les cambia la vida. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.